Amigos, para efectos de lo dicho, se comparte un plano didáctico generado a partir de la vinculación curricular entre el contenido y los libros de texto gratuito. El ejercicio que les presentaremos gira alrededor del campo formativo lenguajes de la fase 4 en tercer grado de educación primaria, recuperando las fases y los momentos de estructura didáctica propuesta en el material didáctico. Empezamos campo formativo, lenguajes, metodología, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, nombre del proyecto, gotita a gotita se acaba la agüita. Situación o problema, en escuela, comunidad se ha notado que no se toman las acciones para el cuidado del agua. Propósito. Realizar un cartel informativo sobre las acciones del cuidado del agua en la comunidad y compartirlo mediante una exposición para practicar el diálogo, la argumentación escrita y oral, así como la toma de acuerdos. Contenido. Diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista. Procesos de desarrollo de aprendizaje. Reconoce y usa las pautas que norman los intercambios orales, como respetar el turno para hacer uso de la palabra, prestar atención, adecuar el volumen de voz, emplear fórmulas de cortesía, mantener el interés, plantear preguntas, escuchar las ideas de otros y otras y expresar las propias con respeto. Reconoce que expresar sus ideas con claridad y acompañadas de las razones que las sustentan son aspectos que ayudan a que otras personas comprendan. Participa activamente en diálogos para tomar acuerdos, dando razones a sus preferencias o puntos de vista. Hoy vamos también a compartir los momentos, las actividades y las vinculaciones para la instrumentación didáctica. Punto número uno, la contextualización. Tiene como propósito recuperar conocimientos y saberes previos sobre el contenido disciplinar. Las actividades que se proponen realizar: sensibilización por parte del docente sobre el problema del agua en las comunidades, considerando diferentes contextos, por ejemplo, mundial, nacional y local. Invitar a la reflexión de un proyecto que contribuya a solventar la situación problemática. Punto número uno. Con la guía del docente, realizar la lectura comentada del momento 1 del proyecto Lenguajes, página 10. A la 12 del libro de texto, proyectos de aula. Se realizan las actividades planteadas en el libro. También se invita a la lectura del texto Vaquita Marina, del libro Múltiples Lenguajes, páginas 66 a la 69. A partir de la lectura anterior, en pequeñas comunidades de aprendizaje, los alumnos escribirán e ilustrarán un cuento que llevará por título La Vaquita Marina Necesita la Agüita. Los estudiantes comparten con la comunidad de aula sus cuentos y dibujos organizados en turnos. Los estudiantes generan una conclusión sobre la relación del agua con los seres vivos y la importancia del cuidado de ambos. ¿Qué vinculaciones hay para la instrumentación didáctica? Vinculación curricular con otros campos formativos. Saberes y pensamiento científico, por ejemplo, relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida. Página 191 del programa sintético. En el caso de ética, naturaleza y sociedades, está la representación cartográfica de la localidad y o comunidad, su ubicación dentro de la entidad y del país con relación al conocimiento, función y cuidados de los ecosistemas como sustento de la vida. En la página 204 del programa sintético. En este ejercicio de vinculación es pertinente que se revisen los PDA que corresponden a cada contenido. Momentos 2 y 3. El segundo se llama lo que haremos y el tercero cómo lo haremos. Propósito, reconocer la problemática, temática o situación por atender. Proponer situaciones reales que pueden ser abordadas o solucionadas. También identificar y negociar con los actores que intervienen en el proyecto, así como construir colaborativamente los pasos a seguir en el proyecto. ¿Qué actividades se proponen? Los alumnos individualmente realizan la lectura de la introducción al proyecto, mis primeros pasos en la conservación, el croquis de mi comunidad, del
Libro de lo humano y lo comunitario, libro de proyectos de aula, páginas 176 y 177. Luego se hace un círculo de intercambio de experiencias sobre el uso inadecuado del agua en las actividades cotidianas que se realizan en su entorno. Número 2, realizar las actividades del momento 2.1 de su libro Lenguajes, página 13 del libro de texto Proyectos de aula. Luego, posteriormente, una lectura comentada con la guía del docente sobre la leyenda La protectora de agua, que se encuentra en múltiples lenguajes, página 207. Se realiza de manera grupal un círculo de diálogo sobre la importancia del cuidado del agua. Las vinculaciones que vienen para la instrumentación didáctica se inicia lo vivencial del contenido curricular. De acuerdo con las situaciones del aula, el docente explicará en qué consiste la toma de acuerdos con ejemplos de la vida cotidiana. El momento 2 y 3 continúa lo que haremos y cómo lo haremos. El propósito, reconocer la problemática o temática o situación por atender. Proponer situaciones reales que puedan ser abordadas o solucionadas. Identificar y negociar con los actores que intervienen en el proyecto, así como construir colaborativamente los pasos a seguir en el proyecto. Punto número 3. Realizar las actividades del momento 2. Punto 2 de su libro Lenguajes, página 13 del libro de texto Proyectos de aula. Además, sesión grupal de preguntas y respuestas a partir de una lluvia de ideas sobre las posibles acciones a emprender para el cuidado del agua. El docente explicará y ejemplificará qué es un cartel informativo, los elementos que integran un cartel informativo, qué es un texto discontinuo y por qué un cartel es un texto discontinuo. Punto número 4. Identificar los pasos a seguir para la continuación del proyecto en relación a dos elementos, tomando como referencia las actividades planteadas en el momento 3 en su proyecto Lenguajes, página 14 del libro de texto Proyectos de aula. El cartel informativo sobre el cuidado del agua y el principal contenido curricular de este proyecto, diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista para la realización del cartel informativo sobre el cuidado del agua. Vinculación curricular. En el caso de lenguajes, comprensión y producción de textos discontinuos para organizar actividades y ordenar información. Página 171 del programa sintético. En este ejercicio de vinculación, es pertinente que se revisen los procesos de desarrollo de aprendizaje que corresponden a cada contenido. Vinculación didáctica con otros proyectos. Mis primeros pasos en la conservación, el croquis de mi comunidad. Proyectos de aula. De lo humano y lo comunitario, páginas 176 y 177. En la lectura inicial del proyecto se abordan acciones humanas que perjudican la potabilidad del agua. En el momento 4 y 5. Lo que necesitamos saber. Propósito, recuperar información documental y empírica en distintas fuentes, así como elaborar un acercamiento al entregable final del proyecto. ¿Qué actividades se proponen? Los alumnos buscarán recuperar información en distintas fuentes. Indagarán sobre la existencia de museos físicos o virtuales que aborden la temática del agua. Se organiza colectivamente las maestras, los maestros, padres de familia, autoridades educativas y alumnos. Una visita presencial o virtual a uno de los museos identificados. La visita se focaliza sobre el cuidado del agua. En pequeñas comunidades de aprendizaje se realizan un resumen sobre la visita del museo. El docente explica qué es un mapa mental, sus elementos y función como recurso para la representación e interconexión gráfica y escrita de ideas que ayudan a la argumentación. Punto número 5. Los alumnos elaboran un mapa mental con las pautas establecidas en el momento 4 en el libro Lenguajes, páginas 16 y 17 de su libro de texto Proyectos de aula. La vinculación curricular con otras asignaturas, con otros campos formativos, en el caso de lenguajes, búsqueda y manejo reflexivo de información. Página 170 del programa sintético. Lenguajes también, comprensión y producción de resúmenes. Página 191 de su programa sintético.
Recuerda que en este ejercicio de vinculación es pertinente que se revisen los PDA que corresponden a cada contenido. Lo que necesitamos, el momento 4 y 5, lo que necesitamos saber. Tiene como propósito recuperar información documental y o empírica en distintas fuentes. Elaborar un acercamiento al entregable final del proyecto. Actividades. Número 6. Se organiza un diálogo entre estudiantes y diferentes miembros de la comunidad extraescolar sobre las acciones para el cuidado del agua, retomando los puntos que componen el momento 5 del libro de lenguajes, página 18 del libro de texto Proyectos del Aula. Los estudiantes enlistarán las acciones que identificaron en el mapa mental y en el diálogo con miembros de la comunidad. Organizados en pequeñas comunidades de aprendizaje, realizarán una votación para elegir las acciones pertinentes a llevar a cabo en la localidad. Organizan los datos de la votación en una tabla de frecuencia como insumo para la toma de acuerdos. En plenaria se realiza la lectura comentada de los apartados diálogos para llegar a acuerdos y el intercambio de opiniones y la participación y argumentación para dialogar y llegar a acuerdos. De su libro Nuestros Saberes, página 22, 23, 27 y 26. En pequeñas comunidades de aprendizaje, los alumnos toman acuerdos con la finalidad de establecer acciones para el cuidado del agua a partir de la información recabada en la tabla de frecuencia. La vinculación curricular con sociedades, con saberes y pensamiento científico, en el caso de la organización e interpretación de datos, página 200 del programa sintético. Vinculación didáctica con otros proyectos, cómo cuidamos los ecosistemas de lo humano y lo comunitario, página 196 a la 199 del libro Proyectos Escolares. En este proyecto se trabaja sobre el aprovechamiento sostenible del agua a partir de acciones concretas como la elaboración de un muro de agua de lluvia. El momento 6 y 7. Lo construimos y reorientamos. Los propósitos, elaborar el entregable y concretar las acciones de acuerdo con el propósito del proyecto, así como identificar los avances y reflexionar sobre lo realizado. Actividades. Número 7. A partir de la toma de acuerdos en pequeñas comunidades de aprendizaje, realizan un borrador del cartel sobre el cuidado del agua, considerando los puntos que se señalan en el momento 6, lenguajes, página 19, 20 y 21 del libro de texto Proyectos del Aula. En plenaria se expone el borrador del cartel. Además, se realiza un círculo de diálogo respecto a los siguientes elementos que debe llevar el cartel: información escrita sobre la problemática del agua, acciones para el cuidado del agua, distribución espacial de la información en el cartel, así como imágenes que ilustran la información del cartel. Momentos 6 y 7. Lo construimos, reorientamos. Propósitos, elaborar el entregable y concretar las acciones de acuerdo con el proyecto, con el propósito del proyecto, así como identificar los avances y reflexionar sobre lo realizado. Actividades. Al terminar, los alumnos expresan qué emociones o sensaciones, tanto agradables como desagradables, experimentaron al realizar su ensayo expositivo. Se realiza la lectura comentada ¿A qué le tienes miedo? Del libro Múltiples Lenguajes, página 12 a la 15. Cada pequeña comunidad toma acuerdos sobre los cambios que realizan, sobre los cambios que realizarán respecto a la disposición del contenido e imágenes en el cartel, tomando como base el borrador elaborado previamente. Se realizan las actividades del momento 7. Lenguajes, página 21 a la 23 del libro Proyectos de Aula. El docente retroalimenta los avances del cartel y propicia la toma de acuerdos basado en procesos reflexivos sobre las actividades realizadas y las aportaciones de cada uno de los integrantes de la pequeña comunidad. Los alumnos elaboran la versión final del cartel sobre el cuidado del agua. ¿Qué vinculación tiene la práctica de la instrumentación didáctica? Vinculación con otros campos formativos, de lo humano y lo comunitario, los afectos y su influencia en el bienestar.
En este ejercicio de vinculación es pertinente que se revisen los PDA que corresponden a cada contenido. También, vinculación didáctica con otros proyectos, siento, pienso, decido, proyecto de aula de lo humano y lo comunitario. El momento 8 y 9 lo comunicamos y revisamos la experiencia. Propósito, presentar el entregable a la comunidad. Reflexionar sobre el proceso de elaboración del proyecto vinculado a aspectos socioemocionales. Actividades. Los alumnos escriben una ficha explicativa que les sirva como insumo para la exposición del cartel que realizaron abordando los siguientes elementos. Una breve explicación de la problemática social que se aborda. Integración y resumen de la información recopilada a lo largo del desarrollo del proyecto. Explicación de las imágenes integradas en el cartel y el mensaje sobre la importancia del cuidado del agua. Se organiza un ensayo de la exposición en donde cada comunidad de aprendizaje presenta el cartel realizado utilizando la ficha explicativa. Con la guía del docente y el resto de la comunidad del aula, retroalimentan la presentación de cada uno de los carteles en función del contenido, tono de voz y habilidades expositivas, tomando como eje las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos aprecias del trabajo de tus compañeros? ¿Qué semejanzas y diferencias identificas entre tu exposición y la de tus compañeros? ¿Qué parte de la exposición de tus compañeros podrías incorporar en la tuya? Vinculación curricular con otros campos formativos. Lenguaje, comprensión y producción de textos expositivos en los que se planteen problema, solución, comparación, contraste, causa, consecuencia y enumeración. Página 169 del programa sintético. Lenguaje, comprensión y producción de resúmenes, página 171 del programa sintético. Del humano y lo comunitario, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse, página 223 del programa sintético. Recuerda que en este ejercicio de vinculación es pertinente que se revisen los PDA que corresponden a cada contenido.